Yo creo que el César te quiere bien, pero si truenas con el Rafa por lo del toro toscano, pues menso estaría si desperdicia la oportunidad. Y él ya me ha preguntado varias veces si creo que Rafael me perdonaría si se entera. Pues ahí está, ya torció el rabo la puerca. Pero aunque Rafael no me perdonara, yo nada más lo amo a él. Y César sí, es un gran hombre, pero lo veo como un amigo y eso es todo y lo debe de saber. Mira, mencita, así como tu marido te quitó lo desalmada, pues igual tú hiciste con el César. Bueno. Le devolviste las ganas de vivir. Y cuidado, ¿eh? Porque si a ese guacamole le añadimos a la señorita Tsunami... A ver, no. ¿Qué? No, Brenda no tiene nada que ver en este guacamole, nada. Ella es buena persona también, ¿y? ¿No? Y si es cierto que le gusta el Rafa, ella tampoco va a desaprovechar la oportunidad de estar cerca de él, pues tú qué crees, y más ahora que van a estar chambeando juntos por los quesos. Pero bueno, como tú estás tan segura que él te va a perdonar, pues no tienes ni que pensar en eso, ¿verdad? Los perros. Qué bueno que ya llegaron. Entonces, ¿qué? ¿Ya me van a decir si a ustedes se les fue la boca con la gente de Octavio y soltaron la sopa de que el doctorcito iba a invitar al pueblo a la limpieza del río? No, hombre, si yo no sabía que iban a hacer eso. ¿Segura? Porque yo te vi muy bailadora con el José, ¿eh? Que no, yo no sé nada. Pues yo algo oí ahí en la pedida de mano de Clara. Ah, entonces fuiste tú, porque Mari es tu novia, ¿no? A ver. Mari no es mi novia. Apenas nos estamos viendo. Si aunque lo fuera, ¿qué? Yo no soy ningún chismosito, ¿eh? Pues aguas, ¿eh? Porque igual podría ser sospechoso, como el Rafa. ¡Qué sospechoso! Oye, espérate, a ver, ¿cómo está eso que la Mari y tú todavía no son novios? Pues por Pachita. Ya sabes, quiero llevarla con calma, hacer las cosas bien y pues... Órale, pero pues tampoco te tardes tanto, ¿eh? Porque me imagino que si me pediste construir tu casita acá en el rancho, pues es porque el casado casa quiere, ¿o qué? ¿O no vas en serio con Mari? Porque si es así, está bien, pero fájate los pantalones. ¡Ah, ¿qué? ¡Claro que voy en serio! ¿Ah? Te lo voy a demostrar, vas a ver si no. Saltabas. Estaba yo pensando, padrón. Me dije, oye, Carmen, ¿tú crees que ya el patrón sepa quién habló mal con el reportero ese? Ah, escuché una grabación por ahí, pero la voz estaba distorsionada. Así que no pude descubrir al maldito perro ese asqueroso. Pues, qué mal, ¿no, patrón? Yo quería que llevaras a ese infeliz al río para que se pudriera ahí en el fondo. Oye, Fernanda, ¿ya regresó tú? Sí, fíjese, ahí estaba muy tranquila con el joven Rafael, ahí en la alberca, los dos muy juntitos. ¿Usted quiere que la llame? ¡Adelante! Señor, aquí le busca la señorita. Hola, Octavio. Hola, mija. ¿Qué? Tierra llamando a Fernanda. Hey, mi amor. Hey, ¿me escuchaste? Ay, no, pero perdóname, ¿qué me estabas? ¿Qué me decías? No te escuché. ¿Qué tienes? Nada. ¿Estabas en las nubes? ¿Escuchaste lo que te conté? No, ¿verdad? No. Discúlpame, mi amor, estaba pensando en lo que pasó en el rancho. Cuéntame. Brenda dijo que podemos vender los quesos que estamos haciendo en sus tiendas. Oye, es una muy buena noticia. Muy buena noticia. ¿Aceptaste, verdad? No. ¿Cómo? No acepté porque te dije que primero tenía que hablarlo con mi socio y después con mi marido. Ah. ¿Quién te gusta más, a ver? ¿Tu socio o tu marido? Bueno, pues me gusta más mi marido, pero mi socio. Mi socio me encanta. Ay, hermosa. Mi socio me encanta. Y entonces desvié las sospechas a Gabriel, como anda rondando ahí a la nieta de tu sirviente. Épale, no seas así de respetuosa. No hables así de Pachita. Sí, perdón. ¿Dónde tienes información nueva para mí? Pues Fernanda no quiere que tenga tratos contigo. Me amenazó si me acercaba a ti. A ver, explícate. Pues no sé. ¿Para qué tendría que reclamarme estos pasos? A ver, épale, ¿qué pasó, hombre? A mi mujer no la metas en esto. Bueno,
El caso es que Fernanda me dijo que si me acercaba más a ti, se va a encargar de que no te vuelva a ver. ¿Qué te parece? Ah, no te preocupes, porque pues eso no va a pasar. Oye, ya me dijeron por ahí que estás corriendo muy bien. ¡Felicidades! Sí, muchas gracias. Mm. Bueno, pues ya. Adiós, nos vemos mañana, mija. La chica está celosa, mi amor, mi Fernanda. Vea nomás esa boquita. Ay. Entonces, sí le digo a Brenda que aceptamos su propuesta. Pero por supuesto, mi amor, y me alegra que la hayas aceptado también. Eso habla muy bien de ti, fíjate. Gracias. Lo que hiciste por ella hoy me impresionó. Nada más hice lo que tenía que hacer. Mi amor, Viviana es una mujer vacía. Es una mujer horrible. Tuve mucha suerte de que tú estuvieras ahí, fíjate. Me estoy dando cuenta que Brenda y yo tenemos muchas cosas en común. Yo creo que nos estamos haciendo amigas. Bueno, ella es linda. Sí. Se va a querer. Mi madre ya la tomó como hija adoptiva, imagínate. ¿En serio? Sí. Y espero que eso la ayude a, pues, a superar su conflicto con Viviana. Es duro lo que ha pasado. Sí. ¿Eh? Amor. Sí. Gracias, de verdad, por apoyarla. Me encantas. Me encanta todo lo que haces. Y tú me encantas a mí. Y tú a mí. Y te amo. Y yo a ti te amo. Es hermosa, es preciosa. Oye, me voy a trabajar con el proyecto de los textiles. ¿Eh? Mi hombre trabajador. Te portas bien. No me extrañes tanto. Te amo. Yo a ti. Adiós, pásala bonito. Bye. Llevan dos visitas en un día, Gabrielita. Es que mi patrona me mandó por aquí cerca. Y pues ni modo de pasar de largo sin ver otra vez a la Mari. Ay, se ve que sí vas en serio con mi nieta. Me va a dar mucho gusto que se case con un muchacho como tú, sin una familia complicada. Lo dice por el Piero, ¿verdad? Pues tú eres buen chavo. El Piero también es buen chavo y su mamá también es buena persona, ¿eh? Pero su papá es un cusco. Y si tú no tienes familia, pues yo encantada de ser tu abuela. No, sí tengo familia. Pues está Fernanda y la Juancha, que ya me adoptaron. Pues Clara es como mi gemela del destino. Los dos nos quedamos huérfanos desde chamacos. ¿Y ahora tú? ¿Qué haces aquí? Oh, pero esa no es manera de saludar. Te debería dar gusto verlo. Ándele. Les doy permiso de pasear. Vayan, 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 vayan. Qué bonita pareja. Pero. ¿Y cómo, para qué viniste? Digo, tan pronto, pues. Pues para contarte. Ya compré los materiales. Voy a empezar a hacer mi casita ahí en el rancho de la Juana. ¿De verdad? Sí. No, pues está padrísimo. Me da mucho gusto por ti. Gracias. Bueno, pues yo también voy a empezar algo para mí. Voy a estudiar. Ah, caray. ¿Y eso para qué? Pues para superarme. Digo, aunque todavía no sepa que soy buena, ¿verdad? Pero ya sabré. Sí. A mí lo único que me importa es tener a mi familia y a mis animales y todo eso. Pero pues seguir trabajando ahí en el nuevo amanecer. Estuve platicando con la Rosalina y pues ella, como dice, pues no está mal seguir donde uno está feliz, ¿no? No, pues si es lo que te gusta, está bien, ¿no? Sí, pues sí. Y pues también vine a decirte que, pues, que voy en serio contigo, Mari. Quería preguntarte, pues, si quieres ser mi novia. No me la hagas emoción, entonces. Ay, Brenda, ¿qué crees? Acabo de hablar con Rafa. Está de acuerdo con la venta de los quesos. ¡Mil gracias! ¡Qué emoción, qué alegría, qué bueno! Ay, bueno, seguramente Aarón no va a tardar en llamarme y se lo voy a decir de una vez. Y por ahora, mira, vamos a relajarnos, a olvidarnos de todo eso y a nadar un ratito. ¿Qué te parece? Perfecto. Ponme tantito bloqueador en la espalda, no seas malita. Okay. Muchas gracias. Me parece muy bien lo de la venta de los quesos. No puedo dejar de pensar en eso. Imagínate que lleguemos... Permítame. Ah, sí. A venderlo internacionalmente. Los quesos del nuevo amanecer en todo el mundo. Sería fantástico, Brenda. Imagínate hasta dónde podemos llegar.